Es en estos cubículos donde Carabineros recibe las llamadas de auxilio desde distintos puntos de la región. Desde aquí es de donde se coordina la concurrencia de las unidades policiales a los diferentes procedimientos que se gestan. Por ello, la delegada presidencial visitó y conoció las dependencias de la Central de Telecomunicaciones de Carabineros Cenco, donde además sostuvo una reunión con el coronel de la prefectura Llanquihue, en la que se le expuso a la autoridad los puntos claves de la operatividad policial en el territorio. Hemos hecho una exposición respecto de la dinámica de funcionamiento que tiene la Central de Comunicaciones que tenemos nosotros como Carabineros de Chile en la provincia de Llanquihue. Donde le hemos dado a conocer todo el proceso de información que se recopila hasta la finalización de los procedimientos policiales. En este sentido, quisiera reiterar y agradecer el apoyo de la primera autoridad de la región en acompañarnos, en tenerla como visita en este cuartel y poder exponerle cómo Carabineros trabaja por y para la comunidad. La autoridad expresó en que estas instancias son necesarias, todo con la idea de reforzar la labor de la seguridad pública que instituciones como Carabineros y el Ejecutivo pueden llevar adelante. Diciendo un poco cómo se llevan los procedimientos a través de cámara, porque justamente hoy día lo que estamos tratando de hacer es aumentar la seguridad en nuestras ciudades, generar espacios públicos seguros, y para eso es fundamental un trabajo coordinado y conocer efectivamente lo que se está haciendo hasta el día de hoy. Ambas autoridades concordaron en que estas reuniones son necesarias, todo con la idea de establecer, analizar y coordinar las acciones que permitan generar una mayor sensación de seguridad en la población.